Tercer día aquí en Sarnia, vamos a hacer el tercer paso, que es hacer historial crediticio, o sea que hay que sacar una tarjeta. Ese es el tercer paso, muy importante, hacer historial crediticio, para que te lo piden por cualquier cosa, si quieres rentar una casa, si quieres comprar un carro, si quieres esto, que el otro, necesitas hacer historial. Así que ese es el tercer paso. By the way, esta casa, adivinen cuánto cuesta, díganme su número, adivinen cuánto cuesta esta casa. ¿Eso qué es? Pues sí está maltratado, una lavada, pues bueno. Pero mira, la atrás. Sí, o sea, no está roto. Es una buena lavada. En nuestra caminata, nuestra cuenta bancaria, vimos que así son los canadienses. Vamos a ver muchas cosas. Y ya nos topamos con... Nos han dicho que nos podemos topar con cosas muy, muy, de buena calidad. Y bueno, pues ahí está ese silloncito para empezar. Bueno, aquí venimos en nuestra tienda favorita, Dollarama. Y seguimos con esta moda de las chanclas con césped. ¿A qué venimos? Pues simplemente a matar el tiempo, porque nuestra cita es a las 2 y es la 1:30. Pues hagan de cuenta que esto es como un ay, se me olvidó el nombre de la tienda mexicana esta que cuesta barata, una roja, verde y amarillo, si saben, bueno, pues esa madre. Pero aquí yo encuentro cosas como que de mejor calidad, muy padres, y hay comida. O sea, imagínate. A ver, esto es de perros. Ya empezó la temporada de Halloween. Todo esto es perros. Comida. No, la verdad sí está con madre, porque miren, $1. El aloe vera. No, está bien. Dos por $1. ¿Qué pedo? $2 por $1, ¿están viendo? Oigan, esto está muy barato. Ah, miren, una de las cosas aquí que estoy batallando es que le están poniendo, no le ponen el IVA, el impuesto. El IVA no, aquí no hay IVA. Bueno, el impuesto, taxes. Entonces, por ejemplo, ahí dice 2.75. Bueno, pues le tengo que poner el 13% de taxes. Entonces, cuando yo voy y pago, pues me saca de onda. Y digo, ah, chinga, chinga. Pero bueno, voy muy rápido y tengo media hora para disfrutar esto. Aquí son las cosas electrónicas. Voy a ver qué necesito. Ahorita pongo lo que compramos. Miren, banda, si todo sale bien aquí, esto les voy a llevar de recuerdito. Están con madre los llaveritos. Miren, que tenía. Mira, esta maletita está con madre, esta maletita para guardar el cambio. No, hombre, pórtense bien, pórtense bien, porque se van a papear, Mámalo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a llevar? Como en el lugar donde estamos viviendo, nos están dando la comida, las tres comidas. Oh, no te creas. Es una comida aquí, después les voy a explicar el horario de aquí de comidas, que está medio raro. Todas estas cosas cuestan como $1, dos. Bueno, estas papas cuestan $2, pero 87 centavos. Esto es lo más caro, el dip de Ana, 3.50. Beige.
Ya vente, ya se fue. Después de sacar las cuentas bancarias, las tarjetas, venimos aquí, ¿cómo se llama aquí? Centennial Park. Bueno, es más para allá, ¿no? No, ya es todo esto Centennial Park. Vendí su florecita, que ya murió. Ahorita recogemos otra, mijo. Vamos, estamos reposando y ya nos vamos a la casa a comer. Bueno, pues para terminar el video de ayer, de lo que fuimos a hacer, que fue el conseguir la tarjeta, pues sí nos la dieron. A Ana, por ser estudiante, le dieron una tarjeta de crédito y una de débito. Yo, como todavía no tengo trabajo, me dieron nada más la de débito. Pero la de débito, aunque yo la maneje, no me ayuda a tener historial crediticio, solo la de crédito. Entonces la idea es que ya... De hecho, la tarjeta de crédito no nos la dieron físicamente. Nos va a llegar a nuestra dirección en 6 días. Entonces, pues bueno, la recomendación es que, pues sí, saquen luego tarjetas para que empiecen a hacer historial. La idea es usar siempre la tarjeta de crédito. No se la dieron por mucho porque, pues, vamos empezando. Y repito, cuando yo tenga trabajo, yo voy a ir luego al día siguiente a conseguir mi tarjeta de crédito. Esto fue en el Banco Scotiabank. Y nos atendieron muy bien. Pero bueno, pues nos la dieron y todo. Y así terminamos este videíto.